El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan Bautista a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía antes, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El testimonio claro de Juan Bautista: Este es el Hijo de Dios. Ese es el Mesías esperado que nos bautizará con el Espíritu Santo. Y Él, que existía antes que yo, existía eternamente, ¿no?, viene ahora a darnos la vida, a darnos también acceso a su inmortalidad, a su eternidad. Poco a poco esta misión de Jesús será totalmente revelada y tomaremos conciencia de los dones y grandeza del mismo Salvador que nos trae la salvación. Para eso vino Jesús, Mesías, Jesús Cristo, Jesucristo. De estas dos palabras, Jesús el Mesías, hemos hecho una, el nombre de Jesús Nazaret, Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Salvador. Y por eso también la fiesta de hoy, el santísimo nombre de Jesús, que al invocar este nombre, pues Dios nos da la luz y la salvación, único que salva el mundo, el nombre. No habrá otro Salvador, no habrá otro Mesías para judíos que le esperan. Se equivocaron, no reconocieron verdadero Salvador, lo rechazaron, y a quien esperan nunca llegará otro Mesías. Lo mismo los musulmanes, han rechazado a Jesús. Se han inventado otro Salvador que no existe. Se equivocaron. No habrá otro Salvador, ni para ellos, ni para judíos, ni para los demás, que se inventan Salvadores que no existen. Único Salvador del mundo, Jesús. Jesús, Yeshua, Dios salva. Único, para nosotros y para todo el mundo. Y este Salvador hoy nos dice que en Él no hay pecado. Viene a quitar, desarraigar nosotros esta rebeldía a Dios luz, a Dios sabiduría, a Dios belleza, a Dios amor, a Dios bondad, a Dios justicia. Todo que no es de Dios es pecado. Y hay tanto en nosotros del Espíritu que no es de Dios. Y por eso tiene que purificarnos. Y esa es la salvación que Dios nos ofrece, ¿no? Purificar nuestra vida, nuestro corazón, cambiarlo para que sea morada, descanso para Dios. Para que de verdad seamos hijas, hijos de Dios, de su espíritu, de su materia, ¿no?, de su naturaleza. Sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados. En Él no hay pecado. Y todo el que permanece en Él no peca, no debería pecar. Y no es como lo dirá Lutero, ¿no? No puede desarraigar en nosotros el pecado original. Estamos hechos de pecado, todos hemos pecado, ¿no? Y por eso lo acepta. Vaya, es contradictorio esta expresión de Lutero: peca y peca más fuerte, porque estás destinado al cielo. Contraria a lo que escuchamos hoy, todo el que permanece en Jesucristo no peca. Y todo el que peca no le ha visto ni conocido a este Salvador, a este Dios de amor.
está totalmente equivocado en el espíritu de la mentira, el espíritu de las tinieblas, de la autoexclusión de Dios luz, autoexclusión de la vida, ¿no? Dios, con toda su naturaleza del amor, nos desea el bien. No puede no amar, porque es amor. No puede no desearles bien. Y por eso, único deseo que tiene para con nosotros sus hijos es vernos a su lado, o más bien en su corazón, que es el cielo de los hombres. Él solamente nos quiere salvar, pero ¿de dónde viene entonces la existencia del infierno, de nosotros, de las criaturas que no queremos estar envueltas de esta luz y en esta vida eterna, en esta cercanía y amistad con el Señor, ¿no? Ponemos como un muro ante Dios que nos quiere salvar y nosotros que no lo queremos, esta luz, sabiduría, vivir en la gracia, en el Espíritu del Señor que emana Jesús. Y por eso la existencia del infierno, como nos dicen teólogos, viene de los rebeldes ángeles y de los rebeldes hombres que se autoexcluyen de esta luz, sabiduría, amor, felicidad, dicha que hay en Dios. Qué lástima y qué tristeza del Padre, nuestro Creador, Dios. ¿Quién me había enviado a bautizar con agua? Dice Juan Bautista, este místico, este que tenía contacto profundo con la experiencia del amor de Dios, con el quienes, digamos, en nombre del Señor le diseñaban, daban su misión. Él quien me envió a bautizar. Nos envía también a evangelizar este mundo en tinieblas nuestro Dios, Salvador Jesucristo. Y por eso cada día invoquemos su nombre. Es nuestra misión más noble y más alta y más importante, de las más cosas que uno pueda tener, ¿no? De ser profesional, bueno, pues también dentro de este ambiente, de su trabajo, de la familia, la más alta misión es invocar el nombre del Señor y darlo a conocer a los que desconocen, ignoran en quiénes estamos, vivimos, nos movemos y a dónde vamos. Lo ignoran hoy día la mayoría de la gente de esta sociedad. Estamos en una urgente llamada a la misión de evangelizar este mundo en tinieblas. Que Dios nos ayude. Él nos envía hoy a bautizar con su Espíritu que vive en nosotros por Jesús, por la comunión, por los sacramentos, por su palabra, y quiere desarraigar de nosotros, erradicar de nosotros el pecado.